Muy bien, esta vez sí se pudo. Esta vez no hice la estupidez de la vez pasada y lo puse en pantalla completa por accidente. Hey, muy buenas a todos, gente, y todos estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y el día de hoy volvemos con Another Metroid 2 Remake o M2R o Metroid 2 Return of Samus versión para computadoras, versión ilegal, entre comillas, porque de hecho es un fangame, así que no es ilegal técnicamente, pero bueno, quién sabe, no sé. Pero bueno, sé que ahí dice 5 minutos, pero pues sí, son los 20 minutos que estuvimos la vez pasada. Nada más que los otros 20 minutos nos los pasamos en menús. Pero bueno, como iba diciendo, ay, muy buenas a todos, gente de YouTube. El día de hoy volvemos con Another Metroid 2 Remake. El día de hoy vamos a ver a dónde llegamos, porque la verdad no me acuerdo del todo de la progresión de este juego. Ah, ya me acuerdo que hay aquí. Oh, rayos. Bien. ¿Qué decirlo? El acordarme de aquí, de las zonas, me va a hacer un gran favor, ¿eh? Pero ahora saber has conseguido las bombas, vámonos. Era aquí. ¿Por qué te paras? Ah, por cierto, aquí también se puede hacer el truco de volar básicamente con las bombas, así. ¿Ven? Así. Así que tampoco hay. No dejen, esperen si quieren hacer sequence breakings o cualquier cosa. Sí lo pueden hacer, pero también, como iba diciendo, ahorita estamos limitados al Templo Dorado en realidad. ¿Por qué? Porque para poder seguir avanzando tenemos que matar a cierta cantidad de Metroids, que es lo que... para que pueda bajar el nivel de la lava, justamente como lo vimos en el video pasado. Pero si ya terminaron el juego una vez, pueden... ahí sí ya pueden aprovechar más los sequence breakings en realidad. Así que no debería haber tanto problema en caso de que quieran... que quieran pasarse rápido este juego. Así que tienen opciones, pero lo primero es terminar el juego. Y espero que... hay que decirlo, este juego es muy bueno. Por algo lo estoy jugando otra vez, o sea... me comenzó a enviciar a un nivel Orion de Blind Forest. Has obtenido el tanque de energía. Energía del tanque aumentada en 100 unidades. No sé por qué me hice bolita aquí. Acabo de perder más tiempo del que hubiera ganado. ¡Au! Bien. ¡Au! Quería agarrar esa vida y terminé perdiendo más de lo que debería. ¡Oh, rayos! ¡No! No se supone que eso es lo que debería haber hecho. Se supone que... ¡rayos! Se supone que esto es lo que debería haber hecho. Para que ahora sí obtengamos la habilidad de la que estaba hablando la vez pasada. Con el rayo recarga. Podemos mantener presionado el botón para recargar el rayo. Si lo mantenemos cargado al máximo, aparte que podemos matar a las estatuas de forma fácil y veloz, podemos acercar las cosas al propio estilo de Metroid Prime. Así que en caso de que veamos objetos que están muy lejos, podemos utilizar el rayo recarga para poder absorberlo. No sé si funciona en Zero Mission, no creo. Pero estaría bien checar. Y me parece que el rayo recarga tiene la potencia de un misil. O bueno, probablemente menos en realidad. ¿Esto qué es? Ah. ¿Qué hay aquí? Nada que pueda hacer aún. Ah, ya me acordé que hay ahí. ¿Por qué? Sí, no soy el mejor en este juego. Se me confunden las neuronas cada vez que... cada vez que tengo que hacer una técnica bien hecha. Ah, rayos. Aquí no, aquí regresaré después. Pero como iba diciendo, se me confunden las...
las neuronas cada vez que tengo que hacer una técnica bien. Así que no esperen habilidad innata en este juego. Mi cerebro está muy acostumbrado a Ori and the Blind Forest. De hecho, ahora quiero volver a jugarlo. También quiero volver a jugar Ori and the Will of the Wisps, pero se laguea en el Xbox. Y de todas formas, ni siquiera tengo el Xbox ahorita. Me lo acaban de quitar. Se lo llevó mi hermana y entonces no puedo hacer nada. Así que, como que me quedé sin muchas opciones. ¿Por qué estoy haciendo esto? Muy bien, estos son los bichos carroñeros que les decía. No les hacen nada, pero tampoco los pueden matar. Nada más están ahí de adorno. Y aquí tenemos una habilidad muy útil. Muy raramente útil. Has obtenido la aracnosfera. Si mantienes los gatillos, o bueno, yo lo tengo configurado en los gatillos, no, ahí depende de los botones que ustedes utilicen. Si mantienes presionados los gatillos, pueden hacer esto. Extremadamente útil. Eso sí, la exploración se puede volver lenta si lo intentan abusar demasiado. O si no lo saben utilizar bien, como yo, que siempre se me olvidan algunas veces cómo debo utilizarlo. Les recomiendo guardar de manera regular en este juego, porque probablemente van a estar reiniciando muchas veces. Y no porque sean malos jugando, sino para intentar mantener el tiempo lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque este juego tiene la peculiaridad de los otros Metroid. Por lo menos aquí los finales no están tan cabrones de conseguir. ¿Qué peculiaridad me refiero? A de que debes de conseguir el... Para conseguir el mejor final... Para conseguir el mejor final... Debes de tener un tiempo bajo. Me parece que el tiempo es de 2 horas a 3 horas. Me parece, pero no estoy tan seguro. Por eso decía lo de... Por eso decía lo de... Lo de a ver si podía completar el juego en menos de 2 horas. Si se preguntan por qué estoy yendo hacia acá. Es una duda que entenderán en unos momentos. O bueno, según yo recuerdo, porque también la puedo estar cagando. Ah, por cierto, tengan cuidado en algunas de estas partes. Porque se pueden caer muy fácilmente si bombardean toda la zona a lo loco. Y cada vez que pongan una bomba, intenten alejarse de esta. Más que nada para que no los mueva y no se caigan. Corre, 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 corre bien. Esto es por lo que yo estaba viniendo por acá. Me parece que no hay muchas zonas con misiles en este lugar, así que tampoco es cuestión de estarlo recordando mucho. Hay que decirlo, este juego está muy bien hecho. Para estar hecho por pocas personas. Está muy bien hecho. Muere. Espera. Bien. Creo que era aquí. Sí. Bien. Listo. Por eso no vine por acá, porque si no iba a gastar más tiempo de donde de por sí tenía que regresar. Así que, mejor optimización del tiempo. Es más o menos en lo que voy a intentar concentrar en este juego. Optimizar el tiempo para conseguir todos los objetos. Eso sí, no me va a ser tan práctico en algunas ocasiones. Porque se me va a olvidar más que nada.
Pero bueno, ahora que tenemos las bombas, ya podemos irnos de aquí. Y no tenemos que regresar hasta más adelante. Todavía hay objetos que podemos reclamar por aquí, me parece. Pero no podemos hacer nada aún. Es lo que digo, sí. Es que no te pueden servir los sequence breakings, más que nada porque te obligan a obtener objetos de más adelante. Ah, ya me acordé de... ¿De dónde está? Creo que era este. ¡Y bien! Muy bien, ¿de qué más podemos hablar? Ah, también me estaba jugando otra vez Guacamele, el primer juego. Y se me había olvidado algunas de las cosas que estaban en ese juego. Y hay que decir que buen juego. Pero también luego me acuerdo de ciertas fases de Guacamele 2. Y puta, qué juego tan más cruel en algunas ocasiones, En algunas ocasiones Guacamele 2 sí se pasaba de cruel. Y no entiendo muy bien por qué. Pero sí, o sea, ese juego sí estaba medio cruel algunas veces. Bueno, vámonos. Dame eso. Bien, ahora que tenemos las bombas, podemos ir a la zona a la que quería ir. Ah, por cierto, una técnica avanzada, entre comillas. Oh, rayos. Una técnica avanzada, entre comillas, es que si estás utilizando el rayo recarga, mientras estás haciendo un giro, puedes hacer un mini screw attack. No es tan potente como el screw attack de verdad, y aparte solo nos dura una carga. Pero para avanzar sí te puede ayudar en algunas ocasiones. No, no hay nada. Es que es lo que digo, sobre todo aquí en Metroid, son medio crueles con sus pasajes ocultos. Más que nada porque luego no sabes cómo desbloquearlos. Y no hay ninguna perra pista aparte de bombardear toda la maldita habitación. Eso es una de las cosas que yo creo que no me gusta de Metroid en sí, porque no hay ninguna pista. Y luego cuando llegas al endgame, lo único que puedes hacer es literalmente bombardear toda la maldita zona. ¿Por qué digo esto, lo de bombardear a la maldita zona? Porque si no, no hay otra chingada pista, ¿no? Es lo único que puedes hacer para descubrir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si tiras misiles, no vas a descubrir el pasadizo secreto, la cosa secreta que tienes que romper. Se aplica tanto en este juego como en Super Metroid, Metroid Zero Mission y probablemente en Fusion. Fusion no es el único del que no sé nada. Pero estoy seguro de que se aplicaría también. Estoy muy ridículamente seguro de que harían lo mismo seguramente. Y no sé por qué única... ¡Ah, rayos! ¡Salta, maldita cosa! Sí, no me importa que me hagas daño. Tengo más que suficiente vida para este punto del juego. Tengo más vida de la que debería tener para este punto del juego. Además me recuperas, así que muere. Pero bueno. Y bueno, como iba diciendo, en Ori and the Blind Forest y The Will of the Wisps, como que sí se deja un poco más en claro. Por lo menos en mi opinión, en mi humilde opinión. Espera. Sí, a ver, creo que todavía no vamos a sufrir tanto de zonas ocultas a las que no podamos acceder aún. Pero sí me va. Sí voy a sufrir más adelante cuando tenga que recordar dónde demonios están ciertas zonas ocultas. ¡Ven acá, maldita cosa!
Como digo, ahorita no estoy tan... Demonios, yo pensaba que ya estaba muerto. Ahorita no estoy tan preocupado por... Porque sé que estos son relativamente fáciles, pero ya más adelante sí voy a estar sufriendo con... con algunas cosas. Por cierto, creo que aquí también hay un... No, mentira, aquí no. Pero en un lugar parecido a este... Ven acá, maldita cosa, en una zona más amplia donde te puedan matar a gusto. Puedes quedarte quieto para que te mate, maldita sea. Bien. De hecho, ni me tocó el Metroid, ¿verdad? Ahora que lo pienso, pero no estoy tan seguro. Pero bueno, ya vámonos de esta zona maldita. Pero bueno, como iba diciendo, en Ori and the Will of the Wisps, ya luego más adelante, sí. Cuando ya estás al final del juego, de hecho hay una habilidad para que puedas ver las paredes ocultas y ya, por así decirlo, te desbloquean completamente el mapa. Así que ya no tienes que estar sufriendo tanto para hacer el 100%. Y obviamente no tienes que, como no vas a estar sufriendo ya para la siguiente ronda, ya para cuando quieras volver a pasarte el juego, ya más o menos vas a saber dónde hay ciertos secretos. Si no, de todas formas, en Ori and the Blind Forest y The Will of the Wisps está mejor la exploración. En ese aspecto, por lo menos para mí. Aunque tal vez puedas tratarse de una cosa de que te dan una dificultad muchísimo más sencilla por cualquier motivo, por X o Y motivo. Muy bien. Creo que se me olvidó leer cómo se llama esa cosa, porque se me olvidó. Zona de cría, ok, no, esta es la zona donde estábamos. Este lugar se trata de un ecosistema personalizado que favorece el crecimiento de los Metroids. El terreno en sí es peligroso, los arcillos que crecen aquí liberan sustancias químicas extremadamente corrosivas, por eso me estaba haciendo daño hace rato. Los depredadores oportunistas y los carroñeros reconocen este lugar como un terreno óptimo para alimentarse, aprovechándose de animales heridos o muertos. La presencia de al menos un Metroid es esperable al aventurarse en estos hábitats. Se determina que los arcillos son de origen artificial, sintetizados mediante métodos tecnológicamente avanzados. Absorben nutrientes de materia muerta. Ok, demonios, no quería hacer eso. ¡Qué buena música la de los jefes, Guardián antiguo. Este centinela despliega barreras con pinchos y atrapa sus objetivos en una zona de disparo. Su arcaico diseño lo obliga a operar con un uso de energía limitado, impidiéndole el uso simultáneo de su escudo y sus sistemas de movilidad. Su arsenal consiste en armas de energía con patrones únicos. El robot fue calibrado para detectar criaturas extrañas transportando equipamiento robado. Los recientes terremotos parecen haber dañado la tracción de la unidad y las barreras de pinchos. A pesar de estas complicaciones, sigue siendo una amenaza considerable. ¡Oh, rayos! Por cierto, cuando está por atacar, no le podemos hacer daño. Eso es... Esto es una instancia de lo que vamos a ver más adelante con los jefes de este... de este fan game. Bueno, de este fan remake. De que muchas veces no vamos a poder atacar a los... ¡Au! De que muchas veces no vamos a poder atacar bien a los enemigos. Porque se van a hacer inmunes por X o Y motivo. ¡Au! Se me olvidó. Se me olvidó el patrón de ataque de esta cosa. Y no es ni tan complicado, Ya, a partir de aquí ya no tengo, ya no me tiene que hacer daño. ¡Muere! ¡Listo! ¡No llego, maldita sea! Ahí arriba luego podremos regresar. O no sé si podemos ir de una vez, pero... Espera. Soy estúpido.
Sé que se puede. Espera, ¿por qué me hago el imbécil? Si no pueden hacer bien los saltos bomba, aprovechen su entorno. No sé por qué se me olvidó que esto es lo que hice, de hecho, la primera vez. Luego tendremos que volver ahí, porque como pueden ver, esa puerta es amarilla y no podemos hacer nada con respecto a esa puerta aún. Pero ya podremos hacer algo con respecto a eso más adelante. Pero bueno, como podía aprovechar esos misiles fáciles, pues no los iba a dejar. Pero bueno, vámonos para la siguiente zona. Por cierto, me parece que la Morphle es más fácil de utilizar para transportarnos. Bueno, más rápida más bien. Así que es una buena recomendación intentar utilizar la Morphle de momento para moverse. Pero bueno, por cierto, ya anunciaron la película de Spy Family, la segunda temporada. Ya salen para finales de este año. La verdad sí quiero verlos. Y me parece que también dije que ya habían anunciado de Dragon Prince. Oh, rayos. De la quinta temporada de Dragon Prince, o quinto libro, como lo quieran llamar. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer, apenas me doy cuenta, para conseguir estos misiles. ¡Ajá! Me acordé. Ya lo bueno que en el mapa te pone dónde. Bueno, más bien si hay un objeto en tu zona del mapa. Eso no se actualiza en Super Metroid, que también es algo que... Yo creo que Super Metroid tal vez no merece un remake, pero tal vez sí le vendrían bien ese tipo de mejoras de vida. Tal vez no necesariamente lo de poder agarrarte aquí de los bordecillos, pero sí de saber que las cosas del mapa ya las despejaste. Yo creo que eso sí es algo que le podría funcionar a un rework de Super Metroid. Podrían aprovechar a hacer eso en la versión de... En la versión del Switch Online, ojalá. Porque nada más para no estar tan confundido en ciertos aspectos. Pero bueno, yo creo que vamos a llegar al siguiente punto de guardado, que no debería ya de estar tan lejos. Y lo dejaremos por hoy. Me parece que es por aquí donde tenemos que ir. Bueno, no hay otra zona donde podamos ir. De hecho, a lo mejor y nos enfrentamos a los metros. No, son 7. A ver, creo que vamos a conseguir otro tanque de energía, porque me acuerdo dónde está. Vamos a conseguir ese tanque de energía, ¡maldita sea! La verdad sí me cagué porque se me olvidó que... Sí me cagué del susto porque se me olvidó que estaba ese maldito bastardo ahí. Oh, rayos, esta no es la zona que yo pensaba. Nueva entrada, estación hidrológica. El colosal complejo situado en el centro de esta reserva filtra y bombea agua a través de las enormes redes de tuberías. Estas tuberías salen del complejo y desaparecen entre las rocas del alrededor, posiblemente para abastecer a otros edificios a niveles inferiores de la caverna de agua limpia. A pesar de estar abandonada, la mayor parte aún es funcional. Se detecta actividad robótica en su interior. Ahorita vamos a ver sobre eso, pero bueno, antes de irnos... No... Nope. De aquí no me acuerdo si sí había algo en la parte del techo, no. Voy a revisar. Y si no, pues hay un punto de guardado por aquí de todas formas. Así que no debería ser tan problemático. Hay que decirlo, este juego es muy bueno, no puedo evitarlo. ¡Ajá! Sí, sé que estos misiles los podría haber conseguido más adelante, pero...
Y sin perder tanto tiempo. Y de hecho tengo que volver más adelante a esta zona. Pero no me cuesta en realidad nada hacer esto. No se pierde tanto tiempo como el que tal vez perderíamos si nos quedamos sin esos 5 misiles. Porque muchas veces sí te falta un misil y es como de maldita sea. Un chingado Metroid queda vivo nomás por un puto misil. Y ya piensas, maldita sea. Muy bien, creo que será lo único que había aquí en el... en el lugar, pero por si acaso voy a terminar de revisar así. Estoy intentando recordar esta zona, pero... hay que decirlo, que este juego sea lineal y tal vez no te dé tanta libertad de exploración, yo creo que es suficientemente bueno en algunos aspectos. Si acaso no lo hace tan... como yo digo, Ori and the Blind Forest es un juego que me gusta más en esos aspectos. Y sí, ya no... no hay nada que podamos hacer aquí de momento. Como iba diciendo, tal vez en esos aspectos me gusta más Ori and the Blind... tal vez me gusta más Ori and the Blind Forest. Pero... eso no quita que este juego es bastante genial. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en el Let's Play Another Metroid 2 Remake. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima, adiós.